Muy buenas, bienvenidos a La Liga es Mundial, capítulo 14. Hoy es un día importante. Hoy empiezan los octavos de final del Mundial. Esto no para, ayer acabamos la fase de grupos y hoy ya las dos primeras eliminatorias. No sé si está preparado Alberto Yogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Si el drama que hemos vivido en la jornada 3 de la fase de grupos ha sido tal, cuando llega ahora la fase del caos directamente, yo no sé si sobrevivimos esta, ¿eh? Que, por cierto, algunos dicen, disfrutad porque no va a volver a haber una fase de grupos como esta, porque próximo Mundial ya habrá 8 selecciones más, ¿no? La fase de grupos. Grupos de 3. Sí. Yo, si hay tiempo todavía, acortar esto, amigos. Ya. Sugerencia, ¿eh? Si se puede votar. Que se quede como hasta ahora. Es guay, ¿no? Es guay ahora. Totalmente. Con la emoción que ha habido, bueno, pues ya está todo definido. España jugará el martes. Vamos con el menú que tenemos hoy por delante con protagonistas. Creo que nos toca hoy mojarnos. Sí. A Alberto y a servidora lo haremos, ¿eh? Intentaremos hacer nuestros pronósticos de lo que va a suceder de aquí hasta el 18 de diciembre. Y vamos a ir al Museo Legends con nuestro amigo Marcelo Ordaz, que tiene una reliquia, una perla del matador de Mario Alberto Kempes. ¡Buah! Una leyendaza. Como también lo es el ex internacional español, jugador del Valencia y del Real Madrid, Miguel Tendillo. Hoy entrevistamos a un mito de la Liga. Así que, por delante, muchas cosas bonitas, como bonito es el calendario del Mundial de la Liga. Sí, sí, además hoy tenemos otro premio más. Claro, como siempre. Todos los premios molan, todos molan, sí, pero el de hoy es espectacular, ¿eh? Ojo, ¿eh? De hecho, hay que ir a coger el QR. Ahí, dale. Tú ya lo tienes controlado esto, Alberto. Y hoy toca, hoy es sábado, ¿no? Día 3, ¿sí? Calendario de la Liga. A ver, ¿qué hay hoy? Sorpréndeme. Una Surface de Microsoft. Ah, no. Sí, mira. O sea, yo que voy mucho en el AVE. Yo tengo 3 en casa. Sí, sí, yo no tengo ninguna. Yo que voy mucho en el AVE es un ordenador, pero fino, rápido, un Surface espectacular. Además, parecéis como gente seria cuando lleváis un Surface de Microsoft. Por lo tanto, ayer la mochila con el carpesano. Bueno, es que aquí equipamos a la gente absolutamente todo, para que no falte de nada. No sé, oye, el que no estudie y trabaje es porque no quiere, ¿eh? Porque aquí te damos todas las herramientas para hacerlo. Pues eso, ya sabéis, es muy sencillo, ¿eh? Participáis con el hashtag, ponéis la etiqueta La Liga EM14, que es el capítulo de hoy, y entráis a este sorteo espectacular de este Surface de Microsoft. Vamos a lo que pasó ayer. Porque ya era lo que faltaba, ¿no? Por cerrar. Y hay que decir que Alberto no estuvo muy acertado. No. Bueno, no pasa nada. Yo aquí le pido siempre que él se posicione, lo hace, sí, y luego tú sí das la cara. Bueno, yo doy la cara. Que no dio la cara fueron ni serbios ni ganeses. Tus defendidos no dieron la cara ayer. Bueno, la verdad que el partido de Serbia y Suiza fue espectacular. Empezó marcando Suiza, luego Serbia consiguió remontarlo con un gran Blaovic. Fue partidazo, la primera parte. Fue chulísimo. Luego Suiza volvió otra vez a darle la vuelta. Y con respecto a los uruguayos que se marcharon, pues bueno, entre lágrimas, ¿no? Porque tenía muy cerca, pero ese gol de Hwang Hee-chan, el futbolista coreano, en el último minuto frente a los portugueses, dejó a Uruguay fuera del Mundial y, por lo tanto, muchos futbolistas de la Liga Santander, como Jiménez, como Fede Valverde, pues se tienen que marchar. Fijaos, ¿eh? Así está el cuadro, los cruces de octavos de final que empiezan hoy y se acaban el martes. Esto va pum, 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 cada día. Dos eliminatorias, empezando hoy por la de Argentina-Australia y la de Países Bajos y Estados Unidos. Eso es. Y a ver qué sucede. Porque, claro, Alberto, claro, decías, Uruguay se despide ayer entre lágrimas y algo más que lágrimas. Sí, 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 hubo tan gana. Hubo tensión. Hubo tan gana final, hubo polémica con un posible penalti sobre Edinson Cavani, el futbolista del Valencia. A mí, sinceramente, no me pareció tal. Y creo que se es más la Cavani tirando el monitor VAR del VAR al suelo. Sí, Jiménez ahí. Pues, imagen fea, Jiménez. Sí, sí, sí. Hay que decir también que los uruguayos creo que es más la frustración de haberse puesto a jugar a partir del minuto 30 de la jornada 3, ¿no? Pues sí. La gente dirá, oye, ¿y por qué no lo hemos hecho un poquito antes, no? Claro. ¿Por qué no hemos empezado a jugar un poquito más alegre al principio? Pero bueno, eso ya, digamos que es fruto de la frustración en unos gestos que, sinceramente, a mí no me gustaron. A ver, viendo esto, Dana, yo te pregunto, ¿cuál es el cuadro fácil aquí? Porque todo el mundo dice, uy, qué fácil, ¿no? No. Este cuadro, pero claro, es que hay superpotencias por todos lados. Yo creo que no hay. No lo sé. Bueno, claro, allí están Brasil y Argentina, ¿no? Aquí está Francia, Inglaterra y España. Claro, exactamente. Yo creo que yo no creo que haya esa parte fácil del grupo. Hay que decir también que, por ejemplo, hay equipos muy potentes, como por ejemplo Inglaterra, que tiene a Senegal delante, que es una de las revelaciones del torneo. Sí.
Francia tiene a Polonia, que es una revelación, y podría haber un Inglaterra-Francia en cuartos de final, que sería ya, digamos, también un superpartido. Imagínate, un Portugal-España también en cuartos de final, también impresionante. O imagínate, pues no lo sé, un Brasil-Croacia, que es la actual subcampeona como el equipo de Modric, y la Brasil de los... Hombre, parece ahora mismo ahí lo más lógico, ¿eh? Pero ojo, a ver, no sé si Japón o Corea del Sur, ¿eh? Las asiáticas que están ahí... Hay que decir que hay de las 16, hay 8 europeas, 3 asiáticas, porque Australia juega la Confederación Asiática. Más dos que africanas. Dos africanas, que ayer parecía que podían haber entrado. Pero bueno, quiero decir que en un momento en el que se está hablando de que la distancia de europeas con el resto se hace más grande, quiere decir que han ido colando piezas, y aquí la Conmebol, los sudamericanos, solamente con dos, esperaba un puntito más, especialmente de Uruguay y de Ecuador. En cualquier caso, queda todo muy diverso, muy repartido, ¿no? Muy democrático, por lo menos, en cuanto a confección de los cuadros. Y yo creo que a partir de esta misma tarde lo pasaremos realmente bien. Después os presentamos nuestras apuestas. Básicamente, para que os podáis reír de nuestros fallos de aquí en adelante, los próximos días, porque Alberto y yo nos lo tomamos muy bien. Sí, sí, sabemos sí. que no vamos a acertar, y si acertamos será de chiripa. Así que después lo hacemos. Pero, oye, vamos a preguntarle también a Sergio y que haga también sus apuestas. Vámonos hasta Doha, hasta Qatar, a ver cómo ha amanecido hoy el día en la sede del Mundial y a ver cómo ha amanecido. Sergio Fernández, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Yo soy peor que Alberto para las apuestas y para los pronósticos. Yo sí que no acierto ni una. No he hecho ni la porra de relevo, que afortunadamente, porque habría quedado fatal. Todo lo que yo pensaba que iba a pasar no ha ocurrido. Yo también apostaba por Serbia. Pues, sí, ¿eh? Bueno. Pues esto es lo que nos, Sergio, mientras no tengamos acierto, hay que seguir trabajando, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, oye, por otro lado, ni tan mal. Pero fíjate, tú decías que no querías ni ver a Marruecos y yo decía que no quería ni ver a ninguna de las demás. Al final estamos en Marruecos. Tenemos ahí un match ball dentro de nada, ¿eh? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, tú ve pensando, de los dos partidos de hoy, al menos ahí te vamos a pedir que hagas tu pronóstico, ¿eh? De ver quién de las cuatro selecciones, cuáles son las dos primeras clasificadas para cuartos. Pero cuéntanos un poco lo que viviste ayer, cómo fueron el partido en el que estuviste, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues ayer estuve en el partido de Portugal. ¿Eh? Que, bueno, los portugueses no se jugaban nada y hubo cierta polémica con Cristiano Ronaldo. No sé cómo lo vivisteis allí, pero en el campo estábamos viendo todo el rato al delantero de Corea del Sur, al número 9, pelearse con todo el mundo. De forma inconsciente se iba al choque contra Pepe, que yo decía, madre mía, esto va a acabar fatal, todo el rato. Luego se peleó con Cristiano, se peleó con todos, ¿eh? Y cuando terminó cuando cambiaron a Cristiano, él se fue ahí a paso cansino, como medio enfadado. Y este chico le dijo, venga, sal ya del campo. Y el Cristiano le mandó a freír espárragos medio educadamente. ¿Y qué pasó? Que ese corte en el que decía, Cristiano le dijo algo así como, tienes mucha prisa en que me vaya de aquí, ¿no? Alguien lo cogió, le leyó los labios, lo puso y parecía que se lo estaba diciendo a Fernando Santos. Entonces llegamos a la zona mixta y el jefe de prensa de la selección de Portugal dijo, no va a hablar nadie, que no ha pasado todavía nunca, en ningún partido nunca ha pasado que todos los jugadores de la selección se nieguen a hablar en la zona mixta, y ayer parecía que iba a ser el primero. De hecho pasó Cristiano, que yo le vi súper cabreado, le digo, mira, ni te pregunto, y se reía, pero le dijeron eso, que se había entendido que se estaba metiendo con Fernando Santos, entonces volvió a dar la vuelta, volvió a salir y explicó, no, mira, esto se lo estaba diciendo a este tío, que yo no sé por qué, tenía mucha prisa en que me fuera y yo le dije que no tenía ninguna autoridad aquí. Es verdad que una pelea sobre el campo mal interpretada te puede dejar fatal, porque tenía toda la pinta de que se estaba metiendo con su entrenador, con Fernando Santos, ¿no? Porque le dijo eso, no tienes autoridad. Entonces, claro, tú imagínate la gente de Portugal que cree que Cristiano le está diciendo a su seleccionador, no tienes ninguna autoridad, ¿qué prisa tienes por sacarme de aquí? Siempre hay lío alrededor de Cristiano. Pero además es que es verdad que es verdad, pero de verdad que sobre el campo se vio tan claro que era esa la pelea, no con su entrenador, sino con el delantero surcoreano, que no nos llamó la atención, pero claro, sacado de contexto un tuit, una frase en 10 segundos, pues se podía haber montado bastante gorda, imagínate. Sí, es verdad que Cho, que es el delantero surcoreano, que marcó ese gol de cabeza frente a Ghana, que casi consigue la remontada frente a los africanos, pues lo que quería era, lógicamente, que Cristiano, márchate pronto porque nosotros tenemos que remontar, ¿no? Claro. Tenemos la necesidad de ganar ese partido para igualarle a puntos a Uruguay y por gol a Berash acceder. A ver, Cristiano Ronaldo pues siempre está, o muchas veces está bajo la lupa, pero yo creo que no es sospechoso de enfrentarse a Fernando Santos, que es, vamos, Fernando Santos daría el brazo entero por tener a Cristiano Ronaldo, así que yo no creo que esa disputa vaya por ahí. Como Cristiano
involuntariamente dio la asistencia del empate a Corea, le pegó en la espalda sin querer, quizá estaba a lo mejor más alterado de lo normal. Verdad. Y parece que fue más vehemente, pero yo, sinceramente, con Fernando Santos estoy seguro que no hay ningún problema, porque es que además Totalmente. Es el gran valedor del atacante portugués. Totalmente. Y luego, no sé cómo lo visteis allí por la tele, pero fue muy bonito en el estadio ver, bueno, la arrancada de Song es una locura. Wow. Y además yo le veía que se iba contra un muro, decía, ¿dónde vas? Espérate que te vas a matar. Le estaban esperando dos defensores y no, dio el pase más difícil posible, pero el que mejor dejaba a su compañero. Totalmente, qué pausa, mí, qué tranquilidad. En ese minuto del partido lo fácil es pegar un pelotazo, ir Totalmente. Nervioso, tomar una decisión incorrecta, pero filtró un pase seguramente el más difícil de todos y terminó en gol. Y luego fue muy chulo verles a todos abrazados en el centro del campo, con los móviles en el suelo, uno rezando, el otro tirando botellas, histéricos, pero estaba bien porque fueron 8 minutos de angustia hasta que acabó el partido de Uruguay. Y imagínate luego la explosión de alegría, fueron a donde estaban sus aficionados, se tiraron al suelo, estuvieron bailando, fue muy divertido. Y ojo con las selecciones asiáticas, que están dando la sorpresa, sí. Porque están más fuertes de lo que vienen estando en el resto de mundiales. Y tanto Corea como Japón, todo el mundo los ve y dice, bueno, ojalá me tocara Corea o Japón, pero te dan un susto en cualquier despiste, da gusto verlos, cómo salen. El partido de ayer parecía que habían tirado la toalla, habían hecho un derroche físico brutal. No tenían ninguna opción, se veía como un partido muerto, eso lo hace Portugal de muerte, o sea, consigue dormir los partidos, pero mira, una contra, una buena decisión y ya está, ahí están, en la siguiente ronda. Sí. Está bien, porque solo un apunte de lo de Son, ¿no? Que hay jugadores, Alberto, en este Mundial, como Griezmann o como Heung-min Son, que están liderando a sus selecciones sin marcar, ¿no? Son líderes que aportan mucho, pero aún no han marcado. Sí, también Harry Kane en Inglaterra, por ejemplo, que lleva 3 asistencias, son líderes silenciosos, ¿no? Y además, Heung-min Son, hay un debate o hay un jueguito, ¿no? Decir, ¿quién es el mejor futbolista asiático de la historia? Pues yo creo que Son, claramente, se lleva ese galardón. Un futbolista que es el actual máximo goleador de la Liga Inglesa, empatada con Mohamed Salah la pasada campaña, y que siempre está como bajo el radar, un jugador que da un rendimiento impresionante. Y por contra, no sé, Sergio, si te ha dado el tiempo de pulsar un poquito el ánimo uruguayo, porque esa cabalgada de Son al contraataque, con el pase a Juan Hee-chan, lo que permite es a Corea empatarle a Uruguay a puntos, pero por más goles marcados superar al equipo charrúa, pero en el otro partido parecía patio del colegio, ¿eh? Ataque de Ganes, ataque uruguayo. Aquello era una locura absoluta, un correcalles, y finalmente Uruguay, que no fue capaz de meter el tercer gol, y la frustración charrúa. Pues no sé si se podía pulsar un poquito cuál es el feeling, el ánimo entre la afición uruguaya. ¿Qué va, Alberto? Tengo un instinto de supervivencia que me impide acercarme cuando creo que me van a matar. Claro. Es como Lukaku. Es cuando falló 5 goles solos, pasa por la zona mixta y yo me doy la vuelta y hago como que no le veo. Sí. Entonces, ayer no estaban los ánimos con los uruguayos como para asomar la cabeza por allí. Total, evidentemente es una zona mixta en la que solo hay frustración, solo hay rabia, solo hay pena. La verdad es que no estaba en ese campo, pero aunque hubiera estado, te digo que son momentos en los que sacas muy poco de los jugadores porque todavía están muy en caliente y es muy complicado trabajar en esa situación cuando justo a 20 centímetros tienen al jugador del otro equipo feliz y contento, hablando con todos los medios de su país, explicando lo guay que es clasificarse. Así es. Entonces, gol, pues, quedarse a un gol y claro, caer en una selección tan grande como Uruguay y caer en fase de grupos es duro. No sé si se vio en Madrid un detalle, perdonar por cerrar con Son, que es verdad que fue para mí el héroe de ayer. No sé si se vio un detalle muy bonito, que es que cuando acaba el partido, pita el árbitro, antes de reunirse en ese círculo, se tira al suelo, tira la máscara, estaba muerto, muerto. Y la persona que va a levantarle es Bernardo Silva, que son rivales en la Premier, pero se fundieron ahí en un abrazo, estuvo muy guay esa imagen. Estaban todos yéndose, pero Bernardo Silva le vio que estaba hecho polvo Son y fue, le levantó, le dio un abrazo, le felicitó, estuvo muy guay esa imagen. Ayer fue día de imágenes potentes, sí, ¿eh? Sí. Lágrimas, abrazos, es eso, es lo que tiene esta tercera jornada de la fase de grupos, esa emoción. Y hay futbolistas que más allá de ser jugadores, ¿no? que evidentemente lo son, al final están en una misión de Estado, ¿no? Total. Recordemos en los Juegos Olímpicos el tema este de que tienes que ir a jugar porque si sumas algo allí te libras del servicio militar. Heung-min Son se partió la cara, además de manera literal, ¿no? Hace muy pocas semanas en Inglaterra, y el tipo se ha puesto una máscara y jugaría de cualquier manera para defender, ¿no?, los colores de su país, y por eso esa rotura, ¿no?, o esas lágrimas, pues seguramente, más allá del pase, que también es porque al final estás en una misión de Estado, ¿no? Y chicos, la responsabilidad que conlleva todo esto, yo no me gustaría estar en la piel de uno de estos futbolistas, pero lo cierto es que Son lo lideró realmente bien.
Si te parece, Sergio, cerramos con los pronósticos de hoy. Venga, y cuéntanos a dónde vas a ir hoy. Si vas a la Argentina-Australia de la noche o al Países Bajos-Estados Unidos, ¿dónde crees que puede haber sorpresa? Pues voy a empezar en el Países Bajos-Estados Unidos y según qué tal se dé, veo si me voy directamente a desmayarme y a dormir un poco o si me voy al partido de Argentina. Vamos a ver qué tiempo nos da. Pero empiezo en el primero, en el Países Bajos... Creo que está cerrado. En el partido de Holanda, sí, eso es. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, a mí me parece que son bastante superiores al conjunto estadounidense, pero es verdad que, y lo ha dicho mucha gente en las zonas de prensa aquí, que el juego de Estados Unidos está gustando bastante, está llamando la atención. El otro día decía Queiroz que para ellos eran el mejor del grupo y que no sé si estaban teniendo mucha suerte o no de cara a gol, pero que a él los detalles que veía como conjunto en la selección estadounidense le estaban encantando. Hombre, yo sigo pensando que lo normal es que Países Bajos gane a Estados Unidos. Creo que tienen un conjunto mucho más fuerte y que en cuanto a individualidades, sobre todo, van a desequilibrar mucho más la balanza. Pero vamos a ver. ¿Y el Australia-Argentina? ¿Ves algún resquicio ahí para los soqueros, ¿no? Para el equipo que es de Oceanía, pero que juega la Confederación Asiática, recordemos, para evitar... Porque siempre ganaba la Confederación Asiática y tenía que ir a Oceanía, perdón, y tenía que cruzarse con uno de Conmebol. Con lo cual dijo, mira, me voy a Asia y así clasifico directamente como uno de los primeros. ¿Cómo ves ese Argentina-Australia? Si es que si algo estamos viendo son sorpresas. Japón le gana a España, ayer Camerún le gana a Brasil. Yo ya no me voy a sorprender. Es decir, tampoco es que Argentina haya tenido un recorrido tan brillante como para que nadie pueda darle un susto. Y además es que ahora mismo ya, por eso te digo que a mí los pronósticos me gustan poquísimo, porque ahora mismo un gol tonto y una selección bien cerrada aguanta perfectamente 60 minutos a este nivel, entonces no creo que Argentina haya dejado suficientes señales como para pensar que va a reventar a Australia, para nada, entonces no hacemos más que ver sorpresas desde que ha empezado este Mundial, no me extrañaría nada. Está Alemania fuera, está Brasil perdiendo con Camerún ayer en el 90. Me parecería bastante factible, de hecho. Te entendemos, Sergio. A nosotros nos han pedido que sí, que nos mojemos, así que luego te podrás reír de nosotros, ¿eh? Nosotros nos hemos tenido que mojar. Ahora vamos a contárselo a la gente. Sergio Fernández, que disfrutes esta tarde. Adiós. Hasta mañana, gracias. Así que llega el momento, ¿no? Vamos, Alberto. Venga. Vamos a posición de concursante, por así eso decirlo, es, ¿no? Eso es, aspirante, ¿no? Aspirante, va. Bueno, pero empiezas tú, ¿eh, Alberto? ¿Te venga, parece? Va. Pero yo? Que sepáis que yo no sé lo que ha votado Alberto, él no sabe lo que he votado yo. Vale. Queremos saber sus cruces de aquí hasta la final del 18 de diciembre. ¿Qué va a pasar según tú? Empiezo yo. Primer bombazo, ¿de acuerdo? Estados Unidos, yo creo que le va a plantar cara a Países Bajos y creo que va a ganar Estados Unidos. Con un Yunus Musa espectacular, con Timothy Weah, con Pulisic en ataque. Bueno, me la juego por ahí. Creo que Argentina, aunque es verdad que no ha estado tan bollante, pues es mejor que Australia y creo que al final la individualidad de los Julián Álvarez, de los Enzo, de Messi, de Di María es suficiente para ganarle a Australia. Por lo tanto, en ese cuadro, Argentina a semifinales. Por aquí, Japón-Croacia, me la juego otra vez. Voy a meterle a Japón. ¿Japón, eh? Sí. Me gusta el cuadro de los samuráis, ¿no? No es un apodo... digamos, muy creativo, pero los samuráis, ¿no? Todo el mundo sabe que estamos hablando de Japón. Creo que le va a ganar a Croacia. Croacia no me está gustando nada. Me está gustando Guardiol, su central, pero creo que no está especialmente bien el equipo ajedrezado. Y luego Brasil con Corea. Corea nos mola mucho, pero Brasil va a estar. Y de ese Argentina-Brasil... Vaya semi. Esto no me lo pierdo yo. Te quedas con Brasil, ¿eh? Me quedo con Brasil. Y por este lado, que se vea bien... Inglaterra-Senegal, con todo el dolor de mi corazón, creo que Inglaterra... Ah, mira, sí, o sea, aquí dejas los colores o el... Sí, no, ¿no? Sé. El sentimiento a un lado. Yo sé que todo el mundo espera que diga Senegal. Y luego está el tema del contragafe este famoso que se lleva mucho, que es decir lo que quieres que no pase. Claro. Ah, vas por ahí, entonces. Voy por ahí. Ese es mi argumento. Por otro lado, Francia-Polonia. Francia, creo que va a estar. España-Marruecos. ¿Va a pasar España en la prórroga? ¡En la prórroga! O sea, el día 6... O sea, venga, a sufrir otra vez. Sí, hombre, claro, hay que sufrir para ganar. Sí. El martes día 6, que es festivo además, comed pronto, porque a las 4 hay partido. Día de la Constitución. Y hasta las 7 nos movéis del sofá, así que atentos. Portugal-Suiza, le doy a Portugal, y de ese duelo del sur de Europa me quedo con un Francia-Brasil, que sería la final también del año 98. Del 98, ¿no? Francia, ¿eh? Eso es, y con ese Zidane...
con ese Ronaldo, también estrellas de la Liga Santander, así que me quedo con este cuadro. A ver, ¿cómo lo ves? Sería espectacular. ¿Y campeón Brasil? Campeón Brasil, sí, sí. En este caso, por tanto, sería como la revancha de la final del 98. Eso ¿eh? Es. Con goles de este caso va a marcar Rafinha y, bueno, y Vinicius. Bueno, está desatado, Alberto, está desatado. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Incluso goleadores. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no me voy a mojar tanto, ¿eh? Échame lo que sea, sí, sí. Así que este es mi. No, cuadro. Bien, hombre, tampoco no has metido grandes sorpresas, no. ¿Eh? O sea, has hecho bastante conservador. Sí, sí, un poco más Amarrategui. He tirado dos. Yo creo que yo me arriesgo más. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. No, bueno, vamos a ver mi pronóstico, que he hecho hoy a las 6 de la mañana, así que a lo mejor todavía estaba un poco dormida, pero. Vamos a ver, por este lado yo creo que Países Bajos va a imponer su experiencia ante Estados Unidos. Mucho riesgo tampoco veo aquí. En tu... Bueno, un poco más, espérate, espérate. Por aquí creo que Croacia le gana a Japón y que Argentina se impone a Australia, ¿no? Croacia, dices que no te ha gustado, pero yo creo que eso, el peso de gente tan importante como la que tiene Croacia, tiene que imponerse a la inexperiencia de Japón, ¿no? Y Brasil también ante Corea. Por el otro lado, ¿no? Yo creo que Inglaterra se va a imponer a Senegal también, o sea, como tú. Uh-huh. Y Francia a Polonia, porque Francia hasta ahora ha estado muy bien. Sí. Creo que con Griezmann muy bien, sí. Mbappé liderando. Y ojo ahí, ¿no? Cuidado. España, yo tengo dudas de si va a poder con Marruecos, pero digo, sí, España también, pasa a cuarto. ¿También en la prórroga? No va a sufrir tanto. Vale, vale. Creo que no va a sufrir tanto. Vale. Pero para mí la sorpresa va a venir por ahí, ¿no? Cuidado. Portugal va a caer con Suiza. Wow. Puede. A ver, tiene que haber una sorpresa así gorda al final. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? Que Suiza, al final Suiza es como el poder del grupo, ¿no? Uh-huh. En un grupo con Brasil y con Serbia ha sacado 6 puntos, muy del colectivo. Shaqiri, Embolo sí destacan un poco más, pero sí, sí, es muy sí. del colectivo. Muy bien. Y eso en un mundial te da mucho, Alberto. Van de tapaos, no tienen presión. Y contra España, pues Suiza, que ya ganó aquel primer partido del mundial de Sudáfrica. Repite, ¿eh? Creo que podría dar la sorpresa. Wow. Porque vas ahí de tapao contra España, que llegará crecida después de ganarle a Marruecos y a lo mejor te da el susto. Bien, bien. Que no digo que es lo que quiero que pase, sino que podría venir por ahí la sorpresa. Y ahí sí que ya en el Suiza-Inglaterra se va al hoyo Suiza. Inglaterra llegaría a la final y por aquí Argentina se impondría a Países Bajos, Brasil se impondría a Croacia. En la semifinal también se cruzan Argentina y Brasil. Yo también creo que Brasil pasa a esa final en la que jugaría en Inglaterra y Brasil. No he puesto campeón. ¿Por qué? No, porque eran las 6 de la mañana y no podía pensar más. ¿Quieres que te ponga? Pues mira, por no copiarte, digo que Inglaterra va a ganar. Venga. Ya está. It's coming Inglaterra, home. Campeona de este Mundial. It's coming home, ¿eh? It's que dicen los ingleses. Home. Sí, sí, sí. Sería la segunda estrella en el pecho de los, de los ingleses, los inventores. Hombre, ya les va tocando, ¿no? Sí, sí, sí. Sería 60 años después, creo que ganarían su segundo Mundial. Es, ha pasado mucho. Los inventores del fútbol quizás se llevan la segunda. Yo creo que cada vez están mejor y esto podría pasar. Me gusta. Venga, vamos ahora que terminamos la fase de grupos. Ya hemos hecho nuestros vaticinios. Ahora vamos a lo fácil, ¿no? Alberto, le hemos pedido, va. Lo que más te ha gustado hasta ahora de la fase de grupos. Escoge a los que más te han gustado a ti, a los mejores futbolistas de la Liga en este Mundial, en estos 3 partidos de la fase de grupos. Así que, Alberto, todo tuyo. Son los jugadores de la Liga, pero puede ser también los jugadores de, digamos, del Mundial también. Aquí hemos tenido un pequeño... Hombre, porque en la Liga tenemos a los mejores. Sí, hemos tenido un pequeño error, 2 pequeños errores, 3 pequeños errores, ¿no? Yassine Bonu nació en Canadá, pero defiende a Marruecos. Sí. Por lo tanto, Yassine Bonu, el portero de Sevilla, solamente ha encajado un gol en 3 partidos. ¿De acuerdo? Ah, está muy bien. Él nació en Canadá, pero evidentemente juega con Marruecos, por lo tanto le tenemos ahí. Sí. Jordi Alba me está encantando por el sector izquierdo. Youssouf Sabalí, el jugador del Betis por la banda derecha de Senegal, está siendo muy profundo, está teniendo mucha llegada. Militao y Jiménez. A ver, Jiménez, esto es un 11 de... Jiménez ha dicho adiós, sí. Pero... Es un 11 de acciones, digamos, dentro del terreno de juego, ¿no? Jiménez se ha visto bastante en dificultades porque Coates y Godín pues, ya tienen una edad y Jiménez ha tenido que rectificar mucho. Sí. Cuando acabó el partido, pues tuvo una serie de comportamientos que no me acabaron de gustar demasiado, pero sí que es cierto que, en cuanto a lo puramente deportivo, Jiménez sí que lo veo. Luego, Aurélien Tchouaméni, evidentemente juega con Francia, no con Polonia, pero el jugador del Madrid está en esa zona. Yunus Musa como interior, Frenkie de Jong al otro interior, Vinicius, Joao Félix y Lewandowski, que es polaco, así que Tchouaméni y Lewandowski, ¡clac! Sí, la bandera va cambiada. Le cambiamos Eso la bandera. Es. Hay gente que me dice, Alberto, Álvaro Morata, ¿dónde está? Calma. Alberto, Álvaro Morata, ¿dónde está? Calma. Que lleva 3 goles. Calma. Está ahí con Mbappé. Con... ¿Eh? Cuando haga el 11 del final del Mundial, a lo mejor está Álvaro Morata. Pues Lewandowski solo ha metido un gol. Ya, pero Lewandowski está jugando en un dos. Está jugando en un equipo que juega menos, que ataca menos y que lo tiene más difícil. Esto es un mensaje para Álvaro Morata.
Álvaro, pícate con este 11 y demuéstrame que realmente tienes que estar en esta alineación de estrellas, que yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Has fijado cómo funciona la psicología deportiva? Sí, vale, vale. No, no, si tú lo dices, Lewandowski es uno, o Vinicius, de los goleadores de la Liga que estamos viendo en este Mundial. Vamos a ver si hay alguno más. Ahí está el mensaje de Álvaro Morata, ¿eh?, hacia un servidor, ¿eh? Ese es el golito que marca. Estábamos viendo los futbolistas que están marcando más goles en la Liga Santander y que están intentando trasladar ese buen hacer al Mundial. Y hay unos cuantos, ¿eh? Y lo cierto es que sí, nos alegra mucho y nos enorgullece mucho que estén dando un buen nivel en la máxima competición. Y la mayoría de ellos siguen, ¿eh?, en el Mundial. Caen los uruguayos, pero la mayoría de los representantes de la Liga estarán en estos octavos de final. ¿Cómo estará el futbolista del Sevilla, Marcos Acuña, uno de los fijos de la selección de Scaloni? Ya sabéis, al principio hubo críticas para todos, ¿eh?, sí, en este Mundial, sí, sí, después del tropiezo inicial. Pero a Acuña no se le toca. Sí, sí, no, es intocable el huevito Acuña, ¿eh? Entiendo que la gente sabe el porqué, pero es un jugador tan travieso de pequeño que cada vez que iba a jugar a la plaza, ¿no?, o al potrero en Argentina, volvía, sí, con un chichón en la cabeza, ¿no? Y ese huevo en la cabeza, sí, por ahí viene lo del huevito Acuña, ¿no? Es un fijo en el lateral izquierdo del equipo de Scaloni, tiene ese punto de profundidad. Poco a poco está engrasando, ¿no?, ese mecanismo para correr. Él es un jugador que, al ser muy compacto, cuando sale de lesión le cuesta un poco recuperar, pero poco a poco va cogiendo ese ritmo y todo el carril izquierdo es para él y eso le permite a jugadores como Julián, sí, como Di María, como Messi, ir más hacia adentro. Así que el huevo Acuña, jugador del Sevilla, que es un fijo para Scaloni y tiene su hueco ahí, vamos, sí, marcado a fuego en el lateral izquierdo. Veremos cómo le va hoy contra Australia. No parece que va a ser el día que esté más exigido, pero ojo, ¿eh?, la potencia que tiene esta Australia en los octavos de hoy. En el otro partido, en el Países Bajos Estados Unidos, queremos fijarnos en dos figuras de la Liga, referentes en sus equipos, el valencianista Yunus Musa, que sé que te está gustando mucho, Alberto, y Frenkie de Jong, que también está liderando a los Países Bajos de Louis van Gaal. Aquí están ambos enfrentados. ¿Quién lo va a hacer mejor hoy? Va. Eso es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, los dos son... Frenkie de Jong tiene un poco más de liderazgo o de ascendencia, sí, por llamarlo así, porque en el centro del campo él es capitán general. Yunus Musa está acompañado con Tyler Adams, con Weston McKennie, pero los dos juegan realmente bien. Frenkie de Jong más recibiendo y conduciendo y rompiendo líneas de presión, y Yunus Musa yendo y viniendo, ¿no? Creo que es un duelo espectacular, creo que es un duelo muy bonito y son dos futbolistas que lo van a poner todo encima de la mesa. Yo ya te he dicho que me he tirado un triplazo, si esto fuera baloncesto,
y me quedo con Yunus Musa. Yo creo que Estados Unidos hoy va a pegar un zarpazo. La sorpresa, ¿eh? Sí. Hoy de Estados Unidos. Mañana vienes y me recuerdas. No, si a mí me encanta, claro que sí. Eso es lo que quiere la gente, sí, ¿eh? Sí, digamos sí, lo que pensamos. Y ya luego, pues damos la cara, que es lo que hacemos siempre aquí. Ya sabéis que no solo vivimos del presente, sino que nos encanta echar la vista atrás para hablaros de las leyendas. Y hay una leyendaza en los mundiales como es Mario Alberto Kempes, leyenda de la Liga, del Valencia y de los mundiales, en especial del del 78, el que ganó con Argentina, de los tres en los que participó, Alberto. Sí, se habla mucho, evidentemente y con razón, del Mundial del 86 de Argentina, del gol de Valdano en la final, fantástico, de los goles de Maradona a los ingleses, el gol de todos los tiempos y luego la mano de Dios, pero Mario Kempes ha marcado dos goles en una final de un Mundial. Muy poca gente puede decir esto. Ronaldo con Brasil en 2002, ahora estoy haciendo cábalas mentales, si alguien más lo sabe que me lo diga, pero ahí Mario Kempes, el matador, el futbolista del Valencia, que dejó seis temporadas de mucho éxito en el Luis Casanova, ahora llamado Mestalla, es una leyendaza y creo que nuestro amigo Marcelo Ordaz guarda alguna reliquia. Así es, así es. Reliquia, joya, un tesoro el que tiene, uno de tantos en ese Museo Legends, que sabéis que abre en Madrid a partir del mes de marzo. Nosotros tenemos el privilegio de haber entrado antes y vamos con una de las joyas que tiene relacionada con Mario Alberto Kempes. Esta es la camiseta que no se usó en el Mundial, pero que se usó una semana previa en el amistoso que Argentina, que venía como campeón del mundo, enfrenta en Alicante al Villa Joyosa en un partido que Argentina gana 15-0. Y este señor, Mario Alberto Kempes, esa tarde hace sus últimos tres goles en la selección argentina porque en el Mundial lamentablemente no había podido convertir. Una pieza icónica que lamentablemente no se utilizó, pero que es considerada una de las camisetas suplentes, alternativas de la selección argentina más bellas de todas. Esa camiseta espectacular, ¿eh? Es que vale mucho, ¿eh? Sí, eso tiene mucho valor simbólico, sobre todo por esto que comenta Marcelo Ordaz. Me encanta que él va con los guantes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Cuando tú tocas piezas de mucho valor, tienes que... Es como ese respeto, ¿no? Y ese... Yo voy con los guantes para no mancharlas y para que se preserve lo mejor posible. Qué ganas, ¿eh?, de ir a ese museo. Sí, sí, sí. Hasta marzo hay que esperar, pero no, bueno. Yo ya estoy intentando hablar con Marcelo, que no me hace caso, para que me cuele un poco un pase VIP. Ya está, Alberto. Privilegio tengo que basta, tener, ¿eh? Siempre aquí. Igual. No, hombre, no. Privilegios ninguno. De leyenda a leyenda, otro que en la Liga dejó huella en el Valencia, también en el Real Madrid, defensa central, un poquito más joven que Mario Alberto Kempes, pero de esa generación de futbolistas que se le recuerda especialmente por el Mundial del 82. Sí, sí, sí. Coincidió en el Valencia con Kempes, cuando Kempes ya estaba saliendo del Valencia justo después de ese Mundial 82, estuvo una o dos temporadas más, pues llegaba Tendillo, nuestro protagonista de hoy, una leyenda de la Liga, también uno de los referentes en ese Mundial de España 82 que vimos con Jaume Naveira el otro día, así que nos quiere contar cómo vivió aquello y su experiencia también, tanto en la Liga como en ese Mundial. Gattuso ha cambiado la mentalidad del equipo. Nos ayuda mucho el hecho de que el equipo salga desde atrás con el balón jugado. Y yo creo que es más fácil ganar jugando al fútbol que ganar por coraje, ¿no? Yo creo que estos últimos años en Valencia casi he ganado más por empuje que por jugar al fútbol. Para mí, si me tengo que quedar con un partido, es el que gracias a un gol mío pues nos salvamos del descenso y ganándole al Madrid, ¿no? En la temporada 82-83, el último partido, ¿no? Y el venir con el otro equipo, o sea, la sensación de estar dentro del campo con otra camiseta se me hizo rara. Además, cuando subía a los córneres, los compañeros me hablaban en valenciano y entonces era mi casa, ¿no? Fue raro, sí. Pues, a ver, yo creo que el Madrid es un gran equipo, es el mejor del mundo, pero no sé si me hubiera... si en ese momento me hubiera quedado en el Valencia, ¿no? Y después tuve la fortuna de ser mundialista en el Mundial de España aquí en Valencia. Como valenciano, tanto Saura como yo, ¿no? O sea que eso para mí fue lo más grande, ¿no? A tener un Mundial y jugarlo aquí en Valencia, pues como es lo que sueña todo el mundo, ¿no? A ver, yo creo que se ha dado una vez solo en la vida, ¿no? Y tener la oportunidad de jugar un Mundial en España, Y en particular para mí en Valencia, que nos tiramos yo creo que cerca de dos meses, porque entre la concentración de antes del Mundial en el Parador y después durante el Mundial fueron casi mes y medio por ahí, ¿no? Tener cerca a mis padres, a mi familia,
estaban a un paso de casa. Para mí fue lo más bonito que un jugador puede desear, ¿no? Siempre. A ver, yo lo que sí se me quedó más clavado es por al menos la primera fase aquí en Valencia, haberla hecho una primera fase redonda, ¿no? Porque es que, ya te digo, desde que salíamos del hotel del Parador, las carreteras a ambos lados, la gente estaba con banderas hasta que llegábamos al estadio. Entonces, no podíamos fallar y quizá les fallamos, ¿eh? Pues hace un momento acabo de verlo, dice que está ya mucho mejor. Yo creo que son situaciones muy complicadas porque un mundial viene cada 4 años, estás todo el año preparándote o cada 4 años para tener una cita como esta. Y entonces un poquito de decepción, ¿no? Porque te deja con la miel en los labios, ¿no? Y irte por una lesión es lo que más puede hundir un poco a un jugador, ¿no? Yo pasé una experiencia parecida también. Bueno, interesante, ¿eh? Hablando de cómo la afición española se volcó en ese Mundial 82, sí. De lo bueno que es jugar un Mundial y la fase de grupos en Valencia, en su casa, cerca de sus padres. Hablaba también de Gaia, la decepción, ¿no?, para el futbolista del Valencia. Así que muchas experiencias y mucha sabiduría en esa ciudad deportiva, Danae, de donde han salido grandes futbolistas de este Mundial. Carlos Soler, Canguilli, todos estos se han forjado en esos campos. Totalmente. Bueno, vamos llegando ya al final, porque hoy hay que centrarse en las dos primeras eliminatorias de octavos de final. No sin antes recordaros que hay un juego hoy, otro regalazo. El sorteo ahí, el QR que está escaneando Alberto Etxogo, para que entréis en el calendario mundial de la Liga. Cada día un regalo y hoy regalazo. Surface de Microsoft. Es que ahora en serio, ¿eh? A veces... Sí, que te gusta. Todos los regalos molan mucho. Ya te he visto hoy la cara y has dicho, uy, esto lo quiero. Es que además me vendría de perlas, la verdad. Pues no, no va a poder ser. Creo que no. Va a ser para uno de vosotros, ya sabéis. Hashtag La Liga EM14 y participáis en el sorteo de este regalazo. Y como siempre, os recordamos que os suscribáis al canal de YouTube de La Liga, que vamos a estar aquí hasta el 18 de diciembre, no os vamos a perder absolutamente nada. Que a partir de ahora tenéis esas apuestas que hemos hecho para ir revisando y decir, ¡ah, aquí se equivocó Danae! ¡Ah, se equivocó Alberto! Ya mañana empezamos a pasar facturas. No, estoy a la gente preparando para ir dando zasca. En cualquier caso, disfrutaremos mucho hoy. Para eso estamos. Y mañana es que lo traemos todo, ¿eh? Primera ronda de cruces esta tarde-noche, con jugadorazos en liza. Así que muchas ganas. Hasta mañana. Adiós, Alberto. Mañana más. Chao.